días. Bueno, de nuevo con vosotros. Soy Curly Mangue, ya me conocéis. Carmen Mangue, la creadora del blog Curly Mangue. Y hoy tengo una súper sorpresa de una chica que se llama Cristina, que es técnico de laboratorio, o está estudiando técnica de laboratorio. Porque la que la he visto en la biblioteca he dicho, madre mía, me encanta el cabello que tiene. Tiene que explicarnos cómo se lo cuida y cómo es que ha decidido llevar su pelo así, natural en vez de ponerse tizás o cosido, que es lo que generalmente las jóvenes de Malabo llevan, ¿no? Las malabeñas. Entonces, le voy a hacer una serie de preguntas para que os vaya respondiendo. Me gustaría pues que ella os saludara. Hola, me llamo Cristina. Ya como lo ha dicho Carmen, Carmen lo ha dicho todo. Pero también a mí también me ha llamado mucho la atención que me llamara sobre mi cabello. En serio, me ha... No te suelen preguntar nunca cómo te cuidas el pelo ni cuando llevas natural, ¿no? Sí, de hecho mucha gente me critican con mi pelo, dicen que me lo estire o que me trence, que me monte un tizás. ¿Y por qué no te has puesto un tizás? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que, sinceramente, es como si aún sigo respetando un poquito nuestra cultura. Me encanta llevar mi cabello suelto, me encanta que cuando llevo algo que yo quiero sentir mío, de verdad. Cuando llevo tizás o trenzo, sé que llevo algo bonito que me va bien, pero me gusta mejor, me gusta, como te puedo decir, natural, ser natural. De acuerdo. ¿Qué crees de la, qué piensas de las mujeres que prefieren, por ejemplo, llevar tizas aunque se les corte el pelo, les deje medio calvas, a llevar su pelo natural? ¿Qué piensas? Pienso que están cometiendo un error, porque nuestro cabello, muchos de Europa necesitan este cabello. Y nosotros tenemos el don, puedo llamarlo don porque es demasiado bonito, que tenemos este cabello. Debemos cuidarlo, debemos mantenerlo, sentirnos orgullosos. Mira, cámara, Cristina, para que vean lo guapa que eres. Es que estoy súper orgullosa. La verdad es que en Malabo hay niñas muy bonitas, muy inteligentes, y me encanta que esté estudiando porque esta es la nueva generación de mujeres negras. Black power, you know? Black woman to power. So, para mí es muy importante que sobre todo ya recalque que, bueno, que nuestro pelo es bonito, ¿vale? Que la cuestión no es que, no estamos diciendo que no se lleve extensiones o que no se lleve trenzas, de hecho yo llevo locks, pero habéis visto que yo alterno entre mis locks o a lo mejor me pongo mi peluca, una peluca que me habéis visto también llevar, y mi pelo natural. Es decir, lo que Cristina quiere decir es que tú te puedes poner extensiones si quieres, pero lo más importante que debes hacer es cuidar tu pelo natural, porque al fin y al cabo es lo que va a permanecer allí. Si por muchas extensiones que tú lleves, si te quedas calva o te vienen a salir esas entradas horribles que vemos en algunas mujeres y gente muy joven, pues ya no vas a poder hacer nada una vez que pierdas tu pelo. Entonces, me gustaría saber, bueno, algunos consejos. ¿Qué haces, Cristina, para cuidarte el pelo? ¿Qué productos utilizas? No, nada de otro mundo. Mi cabello, no sé, sinceramente sé cómo explicártelo, Carmen. Es algo... ¿Utilizas aceites de coco? ¿Utilizas champús? ¿Qué tipo de champús utilizas? Primero, mi cabello, como mi pelo, son muy complicados. O sea, tengo que buscar champú adecuado para mi cabello, porque tal como estáis viendo, es un cabello muy... que no sale de largo, ni sale de poco, solo es como mucho, afro. Así, afro, es como el mío, así, que es afro. Sí. O sea, y ahí tienes que buscar un champú. Cámara. Tienes que buscar un champú que no te cambie el color de tu cabello, porque aunque ves mi cabello ese color, es nunca ha sido negro. Vale. Desde pequeña siempre ha sido de este color y yo no lo quiero cambiar. Tienes que buscar que no os cambie el color, que no os suavice vuestro cabello mucho, porque va a parecer como si habéis estirado. De acuerdo. ¿Qué tenéis que hacer? Buscar un champú adecuado. Para esto también os puedo recomendar comprobar los champús, porque no se puede decir. O sea, no es una cuestión de ir a, por ejemplo, en este caso a un supermercado que estamos aquí, no vamos a mencionar el nombre porque sería publicidad, pero no es cuestión de ir a cualquier supermercado y elegir cualquier champú, sino que tienes que elegir el champú adecuado para tu cabello. Que te mantenga bien el cabello. De acuerdo. ¿Por qué? Porque mi cabello lo corto encima, siempre lo corto, cada vez que peino lo corto encima, porque si no lo hago en una semana, Carmen, no me reconocerás la cara. Pues me encanta, Cristina, que digas esto, porque yo tengo una pelea con mis seguidoras en las que dicen, pero es que si me lo corto, no me va a crecer. No. Cuando lo haces es cortar las puntas que están desgastadas, ¿no? Que están dañadas para que el pelo se vea sano y bonito. Sí. Por favor, Cristina, repíteselo, porque ellas dicen que no, nada de cortarse el pelo. No. El pelo afro crece. Lo que tenemos que hacer es cortar las puntas que están encima. Ya cuando ves que ya las puntas, porque a veces se quedan dañadas o algo así, te las cortas, cuando te peinas ahí,
madre mía, te quedas hermosa. De y también se te vuelve a crecer, siempre crece. ¿Y luego qué aconsejas para las entradas del, de, o sea, las entradas del pelo? Que yo noto muchas veces, por ejemplo, las malagueñas, hay muchas, ¿sí?, que realmente es que yo estoy asombrada de ver cómo tú tienes todo tu cabello pleno en la frente, porque sabes que hay muchas de nuestras compatriotas que realmente es que no tienen ni pelo, pero siguen pegándose ahí la trenza y el tizas. Es el problema, ¿sí? Justamente esas cosas, así que quitan el pelo de la cara. ¿Por sí, qué? Porque sí, no trenzas, te trenzas muy fuerte, muy fuerte en la cara, el cabello se te corta. Pero, ¿qué opinas que a ellas les dé igual? Es decir, ellas siguen, o sea, aunque ya no esté, ya el pelo esté por aquí, en vez de decir, bueno, voy a descansar un poco, voy a cuidar mi cabello, no, lo que hacen es ir poniéndose el, pegándose el tizas o la trenza, hasta que ya les ves que ya les llega aquí la calva y todo lo demás. ¿Qué les aconsejaría? Yo les aconsejaría que no vuelvan a poner el tizas por de momento. Sí. Que intenten mantener su cabello natural y verán que el que falta adelante, ¿sí?, volverá a salir. Y cuando salga, si quieres volver a montarte quizás, cuidado de la manera que lo hagas. ¿Por qué? Porque he visto ciertas jóvenes, como lo ha dicho Carmen, de mis edades, que a veces miro y digo, ¿pero cómo? Pero si está, yo soy mayor que ella, pero ella no tiene cabello delante, pero ella sigue ahí trenzando. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, ¿por qué crees que tenemos las mujeres negras, sobre todo las africanas, esa obsesión de llevar tizas, de llevar el pelo como las americanas o como las blancas? ¿Por qué crees que es esa obsesión de yo tengo que llevar el pelo, aunque yo me esté quedando sin mi pelo natural, yo tengo que llevar el tizas hasta en la sopa? ¿Por qué crees que es esto? ¿Crees que tenemos complejos? Yo creo, en mi opinión, que son por dos razones también. Porque primeramente sentimos mucho complejo a las, sí, europeas. Sí. Lo que nos olvidamos es que algunas de ellas quieren tener este cabello que tenemos. Sí. Porque conozco mi tío que se casó con una china que siempre me toca el cabello. Cada vez que viene en casa, hasta que se va, no para de tocarme el cabello. Sí. Pero suyo cae hasta en la cintura. Claro. Quiere decir que sinceramente tenemos que sentirnos orgullosas de este cabello. Pues respecto a lo que ha dicho Cristina, es cierto que en Occidente, o sea, en Europa, donde hay muchas muchachas que también tienen el pelo rizado y no solo alisan. De hecho, una de mis mejores amigas tiene el pelo, Cristina tiene el pelo rizado. Bueno, ella se lo alisa con la plancha, pero luego se lo dejó de alisar porque tiene un pelo muy bonito, lo tiene rizado. Pero también pienso que es porque realmente los medios de comunicación, toda la publicidad, ha hecho un flaco favor lo que es al pelo rizado, porque en todos los anuncios, si ves, las mujeres se pasan la plancha, ¿sí?, el pelo liso es el pelo bonito, uh-huh, el pelo rizado, aunque no sea pelo de afro, es como dicen ellos, que si tienes un pelo... lo llaman pelo salvaje. Sí, pelo salvaje o crespo. Uh-huh. Pelo. No, es que tu pelo está encrespado, te tienes que alisar. Así es como llaman al pelo rizado, ya sea europeo, ya sea africano, ya sea asiático. No, el pelo crespado, pero el pelo crespado, creo que esa palabra se tiene que realmente eliminar, uh-huh, porque un pelo rizado no significa que esté crespado. El pelo es así, y es la naturaleza que tienes cabello, y la textura también es así. Entonces, hay que eliminar esa palabra. O sea, un pelo crespado no es un pelo que está mal. Es la palabra crespado se debe utilizar para determinar, o sea, calificar el pelo rizado, ¿de acuerdo? Que para eso ya tiene su propio nombre. Pelo rizado, pelo ondulado. Vale. ¿Qué más consejos les darías a la gente joven? A ver. Bueno, a las jóvenes como yo, el consejo que les daría es que cuiden su cabello, que lo quieran como nosotros mismos. Porque de la forma, si tú te quieres, vas a querer. Si tú te quieres y quieres que tu cabello sea bonito, como Carmen dice que mi cabello es bonito, sí, que sí, yo no, misma... pero es que tendríais que verlo de cerca, porque es que si le veis la zona de la frente es impresionante, porque tiene como cuando eres niña, que tienes todo el pelo full, ¿sabes? De la frente. Carmen, por favor. No. Next. Ahora, otra, antes de despedirnos, ¿no? Porque siempre intento hacer videos de 10 minutos. Mm-hmm. Quiero preguntarte, a ver, ¿crees que las mujeres malagueñas, porque yo no he estado en Bata, hace poco, desde que llegué a Guinea no he tenido la oportunidad de ir en Bata, pero sí, digo, las mujeres malagueñas, esta obsesión de llevar el pelo en plan tizas, ¿lo hacen por los hombres? Porque yo me he dado cuenta, es verdad que, mira, por ejemplo, yo tengo una peluca que es muy natural, ¿vale? Y cuando me la pongo, los hombres me miran más, porque parece que al tener el pelo más liso, tal, parece que miran más que cuando llevas tu pelo natural. Justamente, Carmen, por eso las jóvenes, las jovencitas, ahora pierden más en trenzar, en poner, ¿sabes por qué? Porque quieren llamar la atención de los hombres. Sí. Sinceramente, no es por presumir, pero llamo más la atención a los hombres con mi cabello normal. Sí, por eso, ¿no?, me gusta dejarlo así. Pues me eres encanta. La primera que me dice esto, porque yo también he tenido esa sensación de... hoy me ha pasado, ¿no? Llevando locks,
no me miran tanto, pero cuando me pongo mi peluca, que creo que la has visto en una de las fotos, una peluca muy natural, es como que hasta separan los coches, ¿eh? Es tremendo esto, o sea, ellos son africanos, pero les gusta a lo mejor cuando tiene aspecto occidental, el pelo alisado, aunque sepan que es de mentira. Entonces, ¿esto es un problema de identidad? ¿Crees que es un problema de identidad que no se aceptan tal como ellos son? ¿O porque realmente lo que les gustaría salir es con una mujer blanca, pero como no pueden, quieren salir con una mujer negra, con el pelo, con aspecto occidental? Yo opino que esa manera de pensar, nosotras las mujeres lo hemos apoyado en ellos. Porque de ser que nosotras mantenemos nuestro cabello, ellos también nos querían con nuestro cabello. Como ya están acostumbradas a que siempre llevamos tizas, trenzas. Bueno, entonces contigo a tu cabello normal no te consideran. Pero ellos llevan su cabello, ¿no? Ellos no se alisan. Entonces, no, yo no, la verdad es que estoy un poco confundida. El problema lo tenemos a las chicas, que tenemos, no sé si es una envidia o que queremos copiar todo lo que vemos en la tele, en Trust TV, en Nova, queremos seguir todo esto. Quieren ser como las americanas. Queremos ser como ellas y sinceramente, no, créeme que es un problema muy serio. Yo lo que te voy a decir que yo, o sea, cuando llevo mi pelo natural en Occidente, al principio cuando lo tenía muy corto, no. En Madrid no tanto, pero cuando he viajado por ahí, cuando he estado de vacaciones en Londres o en Holanda o en Estados Unidos, era impresionante porque la gente hasta me hacía fotos por la calle. ¿Con tu cabello natural? Con mi cabello natural. Y venía, oh, it's yours. Y yo decía, sí, it's my hair. Entonces, no sé, esto es algo que, bueno, ya ella lo ha dicho que tenemos que intentar querernos a nosotros mismas, porque cuando uno se quiere, quiere todo lo que tiene su cuerpo, de acuerdo a su color, su cabello, todo. Más cosas. ¿Qué consejo darías a las nuevas generaciones como tú? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo quererse a sí mismas? ¿Cómo pueden fomentar ese amor a sí mismas? No hay depender de lo que un hombre piense, es decir, no depender de que un hombre piense que soy guapa o atractiva o inteligente. Entonces, sí, si no les gusta a los hombres, entonces no soy nadie. ¿Qué les dirías? Es que primeramente tienen un problema, es un problema de autoestima, Carmen. ¿Por qué? Porque las jovencitas estamos acostumbradas primero a escuchar las opiniones y no hacemos caso de lo que realmente nosotros queremos. Porque tengo una amiga que no sé si me has visto entrar con ella. Sí. Ella tiene como un problema que, cuando la pregunto, ¿cómo se llama? Nuria. Julia, ¿cómo estás? Me han dicho que estoy bien. Te han dicho, ¿tú misma qué opinas? O sea, es como si nosotras mismas no nos interesa lo que somos, que hemos escuchado la opinión de los demás. Quiero decir que, sinceramente, el consejo que les daría es que dejen de escuchar y dejen de dar mucha atención en lo que dice la gente. Porque siempre van a decir, no, ¿por qué llevas tu cabello? Como ahora todas las niñas, todas las jóvenes de mi barrio llevan ya trenzas, otras llevan tizas, y siempre ahora me atacan preguntándome todo. Pero Cristina, ¿tú cómo piensas trenzarte? Pero no se dan cuenta que el tizas, aparte de, yo no digo que sea malo, pero a ciertas edades, por ejemplo, es un gasto de dinero excesivo. Y yo me imagino muchas de las niñas malaviñas no tienen ese dinero. Entonces, ¿cómo consiguen ese dinero para ponerse sus tizas tan caros? ¿Cómo lo consiguen? Es que eso es un problema. Es un problema, no se dan cuenta por qué lo consiguen metiéndose con gentes que son mayores que simplemente porque cuando vengan donde estamos, que veamos que ella lleva tizas, o sea, es como una especie de competición. Por eso, como mi hermana también me empezó a atacar que me arregle el cabello, yo siempre le digo, cariño, te quiero mucho, pero esto es lo que hay. Pero hay muchas formas de arreglar el cabello, es decir, yo llevo mis locks. Este cabello que llevo es del 2014, ¿vale? Simula el pelo natural, pero es sintético. Entonces, lo que yo hago es que cuando yo me lo quito, me hago los locks, los lavo y lo guardo en lo que es una bolsa de plástico. Por lo tanto, puedo utilizarlo las veces que quieras. No es como un tizas natural, que sí dura, pero un buen tizas tiene un coste bastante elevado. Entonces, si una persona adulta que tiene un trabajo, gana dinero, no se lo puede permitir continuamente, una persona joven que estudia, dudo mucho que pueda gastarse lo que cuesta el tizas y la peluquería. Entonces, para mí, lo que les estás diciendo, creo que es la verdad, es que es un buen consejo, que es decir, que hay que creer una misma en las posibilidades que tú tienes como persona, y que tu éxito no dependa de tu pelo liso, el tizas artificial o tu color artificial, sino que sea porque tú utilizas tu cerebro, porque tú has puesto un negocio, o porque eres inteligente, y que tampoco dependa la opinión de un hombre, que tú
tú te valores por lo que dice un hombre o dice un chico de clase, sino que tú tengas tu propia opinión personal sobre ti misma, ¿no? Claro, eso es un problema, porque eso del cabello, que lo que vamos a tener liso, es como el cabello de la piel. Sí. Que últimamente, cuando eres negra, es como si no te sientes mujer. Que cuando vengas lejos te diría, ah, ahí está, que estás brillando, pero eso no es. Un segundo, por favor. Mira, como es un video que yo siempre hago videos de 10 minutos, este ya lleva 15 minutos, lo que voy a hacer es, voy a cortar aquí, vamos a empezar a hablar del tema que me está hablando ahora Cristina, que es el tema que yo he visto también en Malado, de la gente se aclara la piel hasta el extremo de prácticamente dañarse, como vi el otro día. Así que vamos a cortar y volvamos dentro de un segundo con el segundo video. Muchas gracias y nos vemos enseguida. Vamos a cortar.